Chito de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. Hoy le toca a Daiwa Scarlet. Así que acá tenemos. La anterior vez había hecho un video de Daiwa Scarlet, finalista de Lura. O sea que no ganaba Lura. O dependía demasiado de la suerte. Esta sí gana Lura. Claramente va a ganar. Sin problemas. Ahora, no se diferencia tanto de la anterior. Solamente que hice las cosas más de una manera correcta. Y también, ahora, en sí hice todo correcto. Hice todo lo que se debía hacer. Ven que las estadísticas son, entre comillas, similares, ¿no? Velocidad, bueno, acá me gana un poquito. Fuerza me gana un poquito. Esto tiene que ver con las cartas y demás cosas. Pero está bastante similar dentro de todo. Tenemos el tema de la posición. Tenemos el tema de las carreras. Tenemos todo, la herencia con las skills, lo cual sirve bastante con el posicionamiento, no tanto porque, bueno, por Bonnie, Haru, Uraha, no, simplemente no. Con el tema de las skills, bueno, vimos que conseguí varias skills raras que corresponden a las cartas que usé. Y eso sí, no sé qué build tiene acá recomendado, a ver, la build pobre, que es bastante simple de armar. Excepto porque esta, bueno, la tenés que pedir prestada. De hecho, creo que la pusieron ahí puntualmente porque la tenés que pedir prestada de Gachapon, si no recuerdo mal esta Suzuka. El resto se puede conseguir todo porque salen bastante veces en el Gachapon. Y después acá tenés la build especial, que pone tres cartas de velocidad. Twin Turbo de Gacha, Silent Suzuka de Gacha, Nijino Flower de Gacha, Smart Falcon de Gacha, Vodka de Gacha y Suragawa de Gacha también. Así que son todas de Gacha. Complicado. A diferencia de mi deck, que tenemos carta prestada de velocidad, carta de gachapón, también carta de gachapón, como ven son de velocidad. Acá yo no tenía ni a Twin Turbo ni a Silent Suzuka, usé a Teyo y a Nijino, que a Nijino recomendada. Y bueno, esta que es del evento, digo de gachapón, que bueno, está a nivel 50 y me sirve bastante. Después puse una carta de esta mina en vez de fuerza porque no tengo cartas de fuerza muy interesantes y no quería poner estas. O sea, acá no te recomienda ninguno y de las que son equivalentes a fuerza, por ejemplo, tenemos a Mijona Borbón que yo no la tenía. Y después tenemos el resto de las que son SSR que tampoco tenía ninguna, ni siquiera Uri Cup. Por lo tanto, fui por el lado de la estamina y la fuerza lo compensé, entre comillas, tirando a bastante velocidad, que era indudable, porque íbamos a terminar con una velocidad de rango S para lo que serían los Sura Finals, que necesitas alrededor de 1000 más o menos. Así que era obvio que íbamos a terminar con esto. También se necesita más fuerza, eso sí. Si tienen que elegir entre poner una carta de estamina y una carta de fuerza, les digo que pongan la de fuerza, porque se nota en los Sura Finals la diferencia con la fuerza. Ahí se nota perfectamente. De hecho, ahí tuve problema, porque tuve que jugar con el algoritmo de juego para que no me afectara el tema de la fuerza y se activaran las skills. Si no se activan las skills, F. O sea, pierdo. Si se activan, perfecto. Pero se nota la falta de fuerza ya ahí cuando estás llegando a la meta. Y durante toda la carrera también con el tema de la activación de las skills te vas dando cuenta de que no haga falta un poquitito de fuerza para las carreras que corresponden. Bien, ¿algo más que decir? No, porque es bastante simple. Me enfoqué en velocidad, la estamina necesaria que iba subiendo para las carreras que yo iba viendo, iba subiendo cada tanto, trataba de mantener una prioridad de velocidad, después estamina y la fuerza se iba subiendo solo y cada tanto que me salía alguna opción con la inteligencia, iba tirando en inteligencia. Pero prácticamente me enfoqué en velocidad y como vieron tengo cuatro cartas de velocidad que me olvidé de nombrar la cuarta que es la del evento. Por eso la tengo completamente macheada. Y también la usé. Y como ven puse skills. Esta si no recuerdo mal es de la del evento. Si no recuerdo mal, ¿eh? Así que no es demasiado complicado. Ustedes necesitan un mínimo para todo. Ya entre la build de muestra que tienen acá y la build mía, se dan cuenta de que necesitan. Ya para los Sura Final van a llegar con 500 y deberían tener más en lo posible para estar más tranquilos con el tema de la fuerza. Yo les digo, acá me hace falta fuerza. Me está faltando unos
100 de fuerza, debería estar en 600 al menos. Con 600 yo le digo que van a estar bien. Pero no llegué. Aún así, acá ven que tiene en sí mejores stats, pero estos son por las cartas. Esto está como en lo medio indispensable. Con la velocidad pueden estar por los 900 y pico antes de llegar a los Ultra Final. Yo llegué con 900 y pico. Creo que en la última carrera tenía 900 por ahí, muy cerca de 900. O sea, estaban 800 hasta la última carrera. Y todo un asunto. A su vez, esto se debe a otro aspecto. Porque, ¿qué pasa con esta chica? Se lo habré mostrado al principio del video porque lo habré editado, lo habré puesto ahí en el medio. Ella cumplió la meta de fans. Y lo cumplió, bueno, con todo el progreso, lo suficiente para poder subir su habilidad a nivel 5. Recuerden que tienen que conseguir una meta de fans en determinadas stages a lo largo de los años para poder subir la habilidad. Entonces yo la tengo a nivel 5 porque me pasé. Obviamente superé los 320k de fans y lo hice en los momentos oportunos, muchos al principio. Me hice muchísimas carreras G1 con ella. De hecho podemos ver, creo que el historial de carreras. Ven acá, G1, G1, G1. Acá hay otro G1. O sea, ella es un personaje que puede ganar carreras de G1. Así que es bastante fácil de conseguir la meta de fans. Solamente tienen que elegir las carreras correspondientes. A lo cual, yo no sé si acá la guía te muestra las carreras que son mejor para ella. Yo creo que no. Por lo que veo, tiene skills, cartas. Ah, sí, mira. Acá tienen una lista de carreras que pueden usar de objetivo. Yo, por ejemplo, a ver, gané esta si no recuerdo mal, esta, 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 esta también, y creo que esta también. O sea, gané un montonazo de las carreras G1 de la lista recomendada de carreras que son fáciles para Daiwa. Así que lo recomiendo ampliamente que intenten ganar estas carreras. Si le están dando bien la prioridad de habilidades, van a poder ganarlas. Porque como ven, son 1600 metros, 2000, 1600 metros, 2000, 2200. Acá una 2400. Y aquí hay una de 2500. Esta no la hagan. Se les va a complicar si es que no están bien de esas estadísticas. Si están bien de estadísticas, ya tienen las pasivas de recuperación, hagan la de 2500 y la de 3200. Si no, no. Les va a ir muy mal. Se lo digo. Lo intenté una vez con bajas estadísticas. Y no pude, necesitas bastante, ya es como si estuvieras en late game para poder ganar estas. Si vos le armaste al personaje para que aguante más lo que serían las largas distancias, te va a ser más fácil ganar estas carreras. Pero si no, concéntrense en las que son de 1600, 2200, 2000, 2400 tal vez. Las mejores son de 2200 metros, esas probablemente la ganen seguro porque son su metraje ideal para ella. En fin. Creo que no hay nada más que decir. Si tienen alguna duda, me lo dejan en comentarios. Y si no, hasta el próximo video. Bye bye. ってくる仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ、もう片方の目の心配もしていた方がいいな、ズッケーロさんよ。